Hola a todos, buenas tardes. Buenas No te tardes. escucho, voy a Nada más si me poner. pueden confirmar si se escucha y se ve bien. Ahí todos los que se están conectando, buenas tardes, buenas tardes. Estamos próximos a grabar nuestro octavo programa del podcast Inspira sin Fronteras. Gracias, mi querido Raúl. Nada más me puedes confirmar, amigo, si me escuchas bien, te lo voy a agradecer muchísimo. Yo sí te escucho bien. Mi querido Cris, si tú me escuchas, me puedes poner solicitud. Gracias, mi querido Raúl. Un fuerte abrazo. Hay que ponernos al día, amigo. Hay que ponernos al día, por favor. Saludos, mi querido Raúl. Ya estamos próximos a empezar. Gracias, gracias, Siri. Un abrazo grande. Nada más estamos esperando que nuestro invitado de hoy. Aquí está, mi querido Cris. Ya te veo. Nada más si me puedes poner sol. Listo. Muy bien. Va a estar buenísimo el tema de hoy. Mi querido Cris, Listo, ya estamos aquí. ya estamos aquí. Buenísimo. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfecto, hermano. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo estás? Ahorita te presento. Como se ve, nos vamos a hacer que esto quede bien. Bien, todo bien. Emocionado de poder compartir contigo. Perfecto. Nada más voy a. Ahora sí que es parte de estar en vivo. Fíjate que no sé aquí en Instagram cómo hacer que se escuche. A ver, ¿puedes hablar? Yo te escucho bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, como sabes, mi querido Chris, vamos a grabar en vivo el episodio número 8 de nuestro podcast Inspira sin Fronteras. Entonces, nada más dame. Listo. Muy bien. Y empezamos a grabar en 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todos. Me da un verdadero placer y gusto saludarlos una vez más. No importa desde qué día nos estás escuchando, desde qué plataforma, desde qué rincón del planeta. Mi nombre es Mauricio Cuevas y el día de hoy nos encontramos grabando en vivo nuestro octavo episodio de Inspira sin Fronteras, donde al final nos puedes escuchar en diferentes plataformas, Spotify, YouTube, y nos encontramos ahora grabando en vivo a través de Instagram y a través de Facebook. Y hoy, de verdad, que me honra, me da muchísimo gusto poder presentar a nuestro invitado. Y quiero platicarte que tuve la oportunidad de conocerlo de manera auditiva, porque ni siquiera lo había visto en persona, a través de un entrenamiento que le estaba dando a mi novia Montserrat, hace aproximadamente, ya me corregirá el dato, año y medio probablemente, 2 años tal vez. Y yo de reojo empezaba a escuchar y decía, este cabrón me gusta cómo habla, me gusta lo que expresa, me gusta lo que dice. Y estaba yendo una línea totalmente alineada y afín a lo que a mí me gusta y a lo que hoy me estoy formando. La gran mayoría de ustedes sabe que me he estado enfocando últimamente en procesos de desarrollo personal, liderazgo, coaching, aunque no tengo hoy un título, estoy en el proceso de la certificación, pero llevo aproximadamente 12 años, 11 años metiéndome a todo este tema. Y escucho de Cristian, que ahorita se los voy a presentar como se debe, un liderazgo diferente al cual yo había estado acostumbrado a leer, a escuchar, a ver, a conectar, a sentir. Y veo el resultado de mi pareja, de la persona más cercana que tengo, y dije, algo tiene interesante. Me pongo a investigar, empezamos a tener una relación de amistad bien bonita, y dije, esto es momento para ya tenerlo a nuestro auditorio, tenerlo con nuestros contactos para que puedan conocer quién es Cristian, y de verdad que te vas a asombrar de saber quién es Cristian Marquina. De entrada quiero compartirte que él es el mexicano que más rápido se certificó por Business Coaching School en cambios conversacionales, no es cualquier cosa. Es el tercer miembro de EMAR en México, que es la estratega mental en alto rendimiento, y ha sido nominado a los Triskel TFS Awards en la categoría de desarrollo.
no solo eso, justo hace ratito detrás de cámaras estábamos platicando de su filosofía Equilibrain, donde él es el creador y además es columnista y conferencista. Quiero darte otro dato bien interesante. Christian es una estratega mental en alto rendimiento, siendo la unión ecléctica de todas las habilidades blandas en una sola persona. Qué interesante va a ser el tema de conversación del día de hoy. Así que prepara tu cerveza, tu vino, lo que tengas, porque esto va a explotar. Y hoy, nada más y nada menos, que ha alimentado a más de 10,000 mentes, que las capacita y tiene premios internacionales en los ámbitos de desarrollo y liderazgo. Así que, salud, mi querido Christian. Gracias por estar aquí. Gracias por tu espacio, por tu tiempo. Y bienvenido a este programa, mi querido Chris. Gracias a ti, Mau. Gracias por esta gran presentación. Es un privilegio para mí estar contigo. Principalmente porque es un privilegio, porque, como decías hace unos minutos, tiene como año y medio el que Monse haya tomado el entrenamiento, el proceso Kame, que platicaremos más adelante de él. Y cuando ella hablaba de ti, dijo cosas que humanamente a mí me dejaron muy sorprendidos, porque me dejó muy sorprendido, porque no hay muy pocas personas que tengan los detalles humanos y de desprendimiento y de apoyo como los tienes tú. No voy a profundizar porque son cosas íntimas y, sabes perfectamente a qué me refiero, y de verdad eres un ser humano invaluable, que merece absolutamente todos mis respetos en la parte personal. Y en la parte profesional también quiero felicitarte, porque, o sea, yo no sé en qué momento duermes o en qué momento te detienes o en qué momento dejas de tratar de trabajar con siempre la finalidad de encontrar a la mejor versión de Mauricio. Entonces, por el área personal y el área profesional, absolutos mis respetos, y por eso es un privilegio compartir contigo micrófono, bocina, porque aparte les cuento que estamos casi transmitiendo hasta el satélite, porque transmitían los partidos del Estadio Azteca hace 38 años. Es un crack en este tema también de la tecnología. De verdad, mis respetos, y es un privilegio estar contigo. Gracias, mi querido Chris. Estamos en transmisión simultánea, entonces estamos haciendo malabares para poder tener estas dos cámaras al mismo tiempo, que sea en Instagram y en Facebook, porque definitivamente hoy, por fortuna o desgracia, con toda la experiencia que tú ya tienes, no me encanta decirlo, pero si no estás en redes sociales, es triste, pero en muchas ocasiones no estás. Pero antes de tocar el título de hoy, que es autoliderazgo, qué es, cómo se construye, cómo se come, qué hace, queremos saber quién es Christian. Y yo sé que Christian hoy es coach ejecutivo, pero también sé que inició en el área de alimentos y bebidas. ¿Cómo fue que Christian, lo voy a poner en este contexto, un mortal, un común dormido en el tema de conciencia, porque hoy tú eres una persona despierta conscientemente hablando, elige este camino del coaching de liderazgo? Y antes de que me respondas la pregunta, hay una palabra que de verdad me encantó en la última entrevista que te escuché, creo que fue la palabra la semana pasada, que era congruencia. Amo la palabra congruencia, porque yo no podría estar parado contigo en este momento, y estoy totalmente seguro que tú tampoco conmigo, si lo que estamos diciendo a una audiencia no estamos siendo congruentes. No se trata de ser el líder nada más de la cámara hacia afuera, en una publicación, en una frase, en una conferencia, sino también en lugares donde no nos ven, que es en nuestra casa. Entonces, ¿cómo Christian pasa de esta parte dormida a este despertar de conciencia para agregar valor a las demás personas, mi querido Chris? Muchas gracias. Pues, inicialmente, justo por lo que decías hace unos segundos, esto de estar de forma digital, esto de estar en las redes sociales, te lleva a que tu negocio tenga vida. Si tú no estás en redes sociales, si tú no estás en el área digital, tu negocio no tiene vida. Por ende, tú no tienes vida. Entonces, vida me refiero evidentemente digital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por esta ideología de que el que no innova caduca. Yo pasé por todos los puestos de un negocio de alimentos y bebidas, todos. Fui garrotero, mesero, llegué a pesar 140 kilos, entonces mi primer trabajo fue ser un cambiavasos de cristal a vasos de plástico. Y llegó un momento donde pude alcanzar, porque me costó mucho trabajo, es la verdad, pude alcanzar a tener mis propios negocios, uniendo un pool de socios. Y cuando ya tenía un pequeño porcentaje en un par de negocios de alimentos y bebidas, dije, oye,
necesito darme cuenta cómo está la competencia. Y la competencia, yo ya tenía 18 años en los alimentos y bebidas, la competencia eran la vieja generación de operadores de antros y restaurantes, que yo en ese momento no tenía una carrera universitaria. Entonces, parte académica, salí muy, muy temprano, y voy a abrirme como siempre lo cuento. Yo pesaba 140 kilos, estudié administración, hoteles y restaurantes y en segundo semestre reprobé nutrición y reprobé contabilidad. Imagínate el chavo de 140 kilos que reprueba nutrición. O sea, no, pues, hay totalmente. Entonces, mi abuelo era el que pagaba la universidad y me dijo, yo no voy a estar pagando esto. Y le dije, bueno, entonces me salgo y me puse a trabajar. Diciéndole, el día que tú tengas, que yo ya esté listo para abrir un negocio propio, dame ese dinero. Al final, después fallece mi abuelo hace ya muchos años y no hubo la necesidad, pero cuando llego a poder tener un par de negocios de alimentos y bebidas, dije, quiero seguir creciendo, pero quiero trascender, quiero enseñarle a la gente lo que llevo años haciendo. Yo ya llevaba años capacitando meseros, garroteros, en entrenamientos de ventas, en muchas cosas que tenían que ver solo en el enfoque de los alimentos y bebidas. Comida y okay. Atención, servicio, administración, etc. No, y todo lo que la vida implica de alimentos y bebidas, que es un relajo. Yo estuve ahí también y te entiendo. Muy desgastante. La verdad es que es muy, es un tema muy difícil porque dependes de muchas manos. Entonces se vuelve muy frustrante tu trabajo. La verdad, lo disfrutas mucho, pero hay muchos momentos muy frustrantes. Entonces, regresando a la historia de innovación, me doy cuenta que los restauranteros, que eran más longevos que yo, pues tampoco tenían una carrera universitaria. Y del otro lado estaban los jóvenes que tenían carrera universitaria, pero que no tenían años de experiencia. Y dije, claro, tengo okay. que hacer academia. Tengo que generar algo. Y dije, a mis veintitantos años no voy a estudiar una carrera universitaria, me voy a tardar mucho. Necesito algo que me genere un término que me ayude a propulsarme en la parte académica. Entonces, mis primos me hablaron un día del coaching y yo decía, claro, yo ya soy un entrenador de meseros. No, eso no es. Me esperé, encontré a don Leonardo Ravier, que es un referente a nivel mundial del coaching, y dije, quiero que él me entrene. No tenía el poder adquisitivo para ir a España, es un argentino que vive en España. Y después resulta que el creador de los estrategas mentales en alto rendimiento, mi maestro, mentor y amigo, Jorge Morales Martínez, trae a Leonardo Ravier aunado a Pepe del Río y aunado a Osvaldo Toscano por Business Coaching School y me certifico como coach. Y ahí es donde empieza este camino. Ahí es donde brinco, es el primer escalón de donde brinco de los alimentos y bebidas a las habilidades blandas, el día que me entregan este certificado. Tenía otra pregunta en mente, pero ahora que inicias con esta parte de la certificación, mi querido Chris, puta, me salen demasiadas preguntas para hacerte. ¿Qué fue lo primero que encontraste en el coaching? Primero a nivel personal, que dijiste, yo quiero dejar de hacer alimentos y bebidas. Yo también estuve en alimentos y bebidas de mesero, garrotero. Prácticamente todo lo que me dijiste también pasé por ello. Yo no pesé 140 kilos, yo estaba en menos peso. Pero ¿qué fue lo que te dio el coaching a nivel personal que dijiste quiero estar ahí? Y después, ¿qué encontraste para los demás? Porque tú sabes que el coaching es llevar a alguien del punto A al punto B de la mejor manera y a través de darles herramientas. ¿Qué encontraste para ti y qué encontraste para los demás en el coaching? Mau, es la mejor pregunta que me han hecho. Y te voy a decir el por qué. Todo el tiempo me hacen preguntas de ¿y cómo alcanzaste el premio? ¿Y por qué lograste esto? ¿Y por qué? ¿Cómo has logrado tal? Pero no me han preguntado la parte más importante, que es la parte humana. Y esto lo unifico, lo llevo a un tema de la congruencia. Si recuerdan la historia, hace unos minutos que verborreaba sobre cómo fue mi crecimiento, yo dije que no tengo carrera universitaria. Aparte me encanta decirlo, porque la gente cuando llega conmigo que lo entrenes de este güey es el que me va a entrenar, pues si no tiene carrera universitaria, me encanta romper patrones de pensamiento, me encanta. Entonces, si recuerdas la historia, yo salgo de estudiar administración de hoteles y restaurantes y estaba estudiando en la Universidad de las Américas, en Puebla, Cholula, bueno, para ser exactos, en Cholula, México. Y entonces resulta que la certificación por Business Coaching School la anclan a la UDLAP y entonces la llevan a la UDLAP. Y yo llegué muerto de miedo. Muerto de miedo era de, pues si te saliste de la universidad y toda la vida no fuiste bueno en la parte académica, ¿quién te dice que esta vez sí lo vas a lograr? Y ahí es donde esto lo unifico con el autoliderazgo. Acuérdense bien, en unos minutos más, yo no puedo ser el líder de una empresa, de una familia
o de un equipo de trabajo si no soy primero el líder de mi propia vida. Y para ser el líder de mi propia vida necesito confianza. Entonces yo llegué, toda la certificación la pasé con miedo. Llega el día de la entrega de los certificados y me hablan por teléfono y me dicen, el día tal es la entrega de los certificados. Y yo dije, sí lo conseguí. Entonces llego y empiezan a decir por orden alfabético y cruzan la M de Marquina y llegan a la S de Sainz, que son mis dos apellidos, y no me nombran. Y dije, ¿cómo? Se equivocaron. Claro, soy un tonto, reprobé. Y dice, queremos invitar a Cristian Marquina a que pase al estrado, paso al estrado, y dicen, eres el mexicano que más rápido se certificó en Business Coaching School. Y ahí es donde la congruencia personal, porque no somos ni licenciado, ni coach, ni estratega mental, si antes no somos un ser humano. Totalmente. Entonces, eso fue lo que generó mi parte de voz. Y es la primera vez que me lo preguntan. Es muy, muy curioso que lo hagas, porque por eso te digo que me emocioné cuando lo preguntaste, porque es la mejor pregunta que me han hecho. Porque habla justamente de todo lo que soy a nivel personal y profesional. Entonces, ahí es como cambio o como inserto la llave en la puerta para abrir esa puerta que me llevara a dirigirme hacia el tema de conferencias, coaching, consultoría de habilidades blandas y dejar los alimentos y bebidas atrás. Te agradezco mucho. Y todavía no me has contestado bien la respuesta, mi querido Chris. Y me encanta que te haya podido dar una pregunta de valor. Tú y yo estamos aquí en este espacio para sumar a todas las personas que nos están escuchando en vivo, que nos van a escuchar por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué encontraste que le podías aportar a los demás? Porque en esta congruencia encontraste a ti algo que te estaba sumando. Un reto que a pesar de no tener una universidad o un título, que yo también no lo tengo y me encanta, también lo promuevo porque soy en contra de papelito habla, con mucho respeto a los que sí están estudiando licenciaturas, maestrías y doctorados. ¿Pero qué fue lo que hizo dejar de estar en servicio de alimentos y bebidas para estar en servicio del corazón y la vida de las personas? Porque, por chismoso no, pero por ahí va. ¿Qué es lo que sucede? Es que Cristian Marquina a nivel personal tiene un crecimiento muy difícil. Cristian Marquina pasó por dos intentos de suicidio a los 16 años por robar 9 drogas, fumar una cajetilla de cigarros diaria, pesar 140 kilos. Entonces, cuando yo rompo un patrón, una creencia limitante propia de yo no soy bueno, dije yo necesito ayudar a la gente a que ellos rompan sus propios paradigmas y trasciendan. Entonces, cuando entiendo la base del coaching, que es expandir la conciencia del coachee, de la persona que le esté generando un proceso de coaching, para que de él salga la ruptura de sus propios miedos y sus propios paradigmas. Totalmente. Y dije, es increíble, quiero que la gente viva lo que yo viví de manera muy particular. Primero, como aprendiz del proceso de coaching, dije, yo no sé cuántas personas quieran también certificarse como coach, pero quiero llegar a poder ser esta carreta, esto que sea el soporte para que otras personas también pierdan sus propios miedos y sus propios paradigmas. Y me encanta lo que acabas de decir, mi querido Chris, y te agradezco la información porque sé que no podrías llegar a ser donde estás si no tuviste que pasar estos retos, y de ahí ya voy a estar próximo a encaminarme al tema del autoliderazgo. Y nos hablaban también, tú conoces perfectamente la diferencia entre el coach, el consultor, el mentor. Y el coach es el que te da las herramientas para que tú camines el camino. No te dice cómo caminarlo, no te dice, te empujo, le das las herramientas y esa parte me encanta. Y hoy quiero que salga el Cristian Marquina más disruptivo que existe, porque además cuando usaste esta palabra en la última entrevista que te escuché, me hizo totalmente alusión a lo que nosotros estamos haciendo. Y como tú bien sabes, nosotros estamos en una industria disruptiva, redes de mercadeo multinivel que está satanizada, estigmatizada y todo lo que quieras y me vale madres. Porque, financiera también. Totalmente, porque además la gente no ve lo que nosotros estamos viendo. Y me encanta porque lo reduce a un nicho de mercado muy específico. Pero dentro de estas redes de mercadeo, hacemos disrupción porque estamos metidos en temas de Bitcoin y criptoactivos, metaverso y demás. Entonces, cuando tocaste que tú generas un coaching disruptivo o una filosofía disruptiva, dije, necesito escuchar de Cristian. Y ahí es donde ya quiero entrar al título de esta sesión, que es el autoliderazgo. ¿Qué es el autoliderazgo para ti, Chris? ¿Y cómo podrías diferenciar a un mortal común como yo
la diferencia entre el liderazgo que hemos aprendido, lo platicábamos también, Maxwell, los cuatro acuerdos, el coaching transformacional que yo viví, todo esto con el autoliderazgo. Cuando, mucho antes de crear el proceso CAMI, de incursionar en el liderazgo con autoconocimiento, que nos lleva al autoliderazgo, ahora lo voy a explicar mucho mejor, es que cuando empiezo a comer liderazgo, me comí el liderazgo que fuera. Yo veía liderazgo, neuroliderazgo, de hecho se empezó a marranear mucho el coaching, mucho el término neuro. Yo dije, bueno, ¿de dónde viene? Y empecé a ver que el liderazgo lo tenían como estas personas motivadoras, que tienen muchos seguidores en redes sociales y que son los gurús de nueva conciencia que emiten frases motivadoras en la mañana y que mucha gente comparte durante el día, que no te cambian ni madre, pero que ya me encantaría tener el número de seguidores que tienen todos estos gurús de nueva conciencia. Entonces, claro, yo empiezo a profundizar en de dónde viene el término liderazgo. Y el líder, la palabra líder en español, viene de la palabra líder en inglés, que se divide en dos conceptos. Okay. Que tienen muchísimos años, vienen de las corrientes indoeuropeas, que son dos términos divididos, que el segundo término es ruta y el primero es buscador. De ahí viene el término líder. Un líder no es un motivador, no debe ser un motivador. Porque totalmente entonces, de acuerdo contigo. Si quieres ser un motivador, motiva a la gente, pero no le hables de liderazgo. Y si quieres ser un líder, el líder tiene que ser alguien que sea más que un ejemplo, que sea un parteaguas de algo que para mí es importantísimo, que es el liderazgo que empieza a ser el liderazgo inspiracional. Pero antes de entrar a esto del liderazgo inspiracional, aspiracional y autoliderazgo, la base del líder nos lleva a poder comprender que el líder no es un motivador. El líder es el que pone la llave, el que busca la ruta, el que le dice a los demás qué es lo que tiene que hacer. De hecho, utilizo mucho en la película de Avengers, en la película de Los Vengadores, cuando bajan los alienígenas a hurtar la Tierra, que está Thor y está Hulk y están todos estos superhéroes, no hacen nada sin preguntarle al Capitán América. ¿Pero cómo? El Capitán América no es el más fuerte del mundo, no es un dios, no lanza cohetes, pero el Capitán América sabe exactamente qué hay que hacer en el momento necesario de hacerlo. Y entonces no es el más fuerte, no es el más ligero, no es, es el que tiene la capacidad de saber qué hay que hacer en el momento que se tiene que hacer. Eso lo vine a entender mucho después. Primero veía que hablaban del liderazgo a alguien con actitud, aptitud, comunicación efectiva, comunicación asertiva. O sea, alguien que estuviera más desarrollado en las habilidades blandas. Y está bien. O sea, ¿un líder debe de generar aptitudes? Sí. ¿Un líder debe tener la mejor actitud? Pues sí, también. Aunque la actitud no siempre se puede tener la mejor. Si no dormí bien, no me pidas que tenga una maldita buena actitud. Tengo que reequilibrarme para encontrarla. Entonces, cuando empiezo a profundizar con el liderazgo tradicional y que tengo sus libros, ¿no? Hablando de John Maxwell, y que hay muchas cosas que suenan muy bonito. Pero ¿por qué un ser humano que no me conoce, que vive del otro lado del mundo, no tiene que venir a mí a decir cuál debe ser mi liderazgo? Entonces entendí que no me puede venir a conocer. ¿Quién diantre soy yo para que John Maxwell, don John Maxwell, me venga a conocer a mí? ¿Yo quién diantre soy? Nadie. Entonces, me imaginaba a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que era tartamudo, leyendo el libro de las 17 claves irrefutables del liderazgo, diciendo, esto no es para mí. Yo no voy a poder ser presidente de los Estados Unidos porque el señor que está allá, que vende muchos libros y que ya me encantaría vender la cantidad de libros que el señor vende, dice que el líder tiene que saber hablar y tiene que ser seguro para hablar. Entonces ahí dije, aquí hay un ápice, hay un recoveco, hay un hoyito, hay un orificio donde yo puedo entrar y ver que antes de tratar de ser el líder que todos esperamos, tengo que conocerme para ser primero el líder de mi propia vida. Entonces, ahí es donde empieza el autoliderazgo. Dije, a ver, el primer consultor era coach, es cierto. Mucho antes de que yo conociera el coaching, contratamos a una persona para que fuera a los restaurantes a darle un proceso motivador a la gente.
Entonces, este señor que llega, hola, ¿cómo están? Mi nombre es X. Hoy vengo a sacar la mejor versión de ustedes. Vamos todos. De infomercial de las 12 de la noche de canal abierto. Dice, espérenme tantito, tengo que contestar una llamada. Se va a meter al baño y yo voy a lavarme las manos. Y cuando entro, con alguien estaba hablando, era una mujer. No sé si era su mujer, su hija, su mamá. Un verdadero asco de ser humano, un pelafustán. Y dije, no es posible que este imbécil venga a motivar a mi equipo de trabajo cuando él es una basura. Sí, entonces, una máscara ahí y otra máscara del otro lado, ¿no? Exactamente. Entonces, dije, es que no, un ingeniero, ¿no? Alguien que va y estudia una carrera universitaria de ingeniero, no llega y se hace unos huevos estrellados con lo que estudió de manera teórica. Pero una persona que se dedica a ser un líder, también es una persona que no necesariamente debería de ser su mejor versión en su casa, pero el autoliderazgo sí lo tiene. Por ejemplo, tengo una hija de 14 años y un bebé de 2 años, 8 meses, que mi hija de 14 años sabe que pasé por 2 intentos de suicidio, por fumarme una cajetilla entera, por 140 kilos. Ahí es donde entendí la congruencia. Dije, si mi hija sabe cuáles son mis debilidades y habilidades, ¿por qué dientes no se las voy a contar a todo el mundo? No me importa lo que puedan opinar de mí. Lo digo de una manera no egoísta, sino al no importarme lo que puedan criticarme o opinar de mí, entonces me puedo presentar tal cual soy. Cuando tú te presentas tal cual eres, cuando hay congruencia, si la riegas, levantas la mano y dices, perdón, cometí un error. Y entonces no hay necesidad de vivir tras una máscara donde tratas de engañar a la gente. Y dije, es que claro, es que hay que trabajar hacia adentro el liderazgo, no hacia afuera. Te pongo un ejemplo de un futbolista, ¿no? Tú empiezas a jugar fútbol y entonces quieres ser como Cristiano Ronaldo, quieres ser como Lionel Messi. Y entonces te compras la playera con el apellido, te compras las zapatillas deportivas, igual que las del, ¿qué crees, brother? Yo nunca voy a poder ser mejor que Cristiano Ronaldo. Ni guapo, ni rico, ni... Claro. No puedo. Y menos las mujeres porque mi domadora me pone mis cates, ¿no? Pero no puedo ser mejor que Cristiano Ronaldo porque yo soy Cristian Martina. Tenemos que dejar de ver el liderazgo de manera aspiracional a verlo de manera inspiracional, ¿no? Algo que me encantó que voy a decir al aire es que yo he criticado el liderazgo transformacional porque a mí han llegado personas donde han sido manipuladas emocionalmente que he tenido que sacar de donde están. Y tú lo viviste y a ti sí te sirvió. Efectivamente, hay mucha gente que le sirve y hay otros que no. Hay que ser muy cuidadosos. Pero al final, el no haberte manipulado emocionalmente a ti y haberte enterrado emocionalmente, ¿por quién fue? Por ti. Vuelvo a lo mismo. El liderazgo es hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, y con esto comienzo. Cuando empiezo a trabajar hacia adentro, ya voy a hablar de términos un poquito más teóricos, me doy cuenta que Cristian Martina, la esencia de Cristian Martina, como decide Cristian Martina, son tres diferentes Cristian que habitan dentro de mí. No se asusten, no he fumado ningún tipo de estupefaciente, no me he metido nada. Psicotrópico y demás. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Es que dentro de nosotros hay tres fases con las cuales vamos tomando decisiones. Que voy a decir solo la antesala, es temperamento, carácter y personalidad. El temperamento es algo biológico y genético. Hay mucha coincidencia con que Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates se dediquen a lo mismo, pero tengan la misma estructura, la misma complexión. Ectomorfo se llama. Hay mucha coincidencia que Donald Trump, el Canelo Álvarez, Cristiano Ronaldo, Vladimir Putin tengan una complexión cuadrada y deseen el poder, la autoridad, el dinero. Hay mucha coincidencia con que Santa Claus, el Hada Madrina, Cristian Martina, tengamos una complexión endomorfa, que somos redondos, y nos dedicamos a hacer o chistes, o a ser motivadores, o a hacer... Hay mucha coincidencia, ¿no? Entonces, cuando detecto los temperamentos que crea George Ivanovich Gurdjieff en el año 1912, para ser exactos, un ruso armenio,
me doy cuenta que entonces hay una forma de reaccionar de forma instintiva llamada temperamento. Luego se forma el carácter del año 2 al año 6, al año 16 más o menos, y la personalidad del año 16 hasta nuestros días. No voy a marear más al auditorio, hasta aquí me gustaría contestar del liderazgo tradicional hasta el autoliderazgo, para saber si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere opinar, si tú tienes alguna otra pregunta. Descansar sí, también. Sí. O sea, si alguien tiene preguntas, si quiere que se respondan, y evidentemente las preguntas van acorde al tema, porque luego me han preguntado si estoy listo para salir por el pan. Les digo, esta plática no es para salir por el pan, estamos en otro tipo de pláticas. Pero me encanta lo que compartes porque rompe con el estereotipo tradicional. Y yo voy a confesar también aquí, ahora sí que estamos en una tarde de amigos para ir confesando. Yo asociaba muchas veces el liderazgo con esta imagen de proyección, no tanto de perfección, porque sabemos que no existe, podemos aspirar a, pero no hay como tal. Y recuerdo una ocasión, hace 4 o 5 años, una socia de un proyecto previo que estuve, que en una ocasión que me mostré vulnerable, ella me reconoció y me felicitó. Me dijo, Mauricio, primera vez que te veo vulnerable o que te muestras, que decides mostrarte así, y eso me gusta ver en un liderazgo. Y me marcó ese comentario porque tiene total razón. No siempre es ponerte la capa de Superman y el flequito que tiene ahí de Superman y todo lo que ya sabemos, sino es la cago y aquí estoy levantándome la mano. Así como tú tuviste el tema del sobrepeso y la cajetilla, yo también tuve mis demonios y los quiero, los abrazo, porque esos forman la parte que hoy yo estoy aquí contigo. Si yo no hubiera tenido esos demonios, hoy no me podría parar en congruencia para decir dónde no y dónde sí. Entonces, me encanta lo que estás compartiendo porque va muy afín a que, de entrada, te valgan madre las críticas, que eso es algo que puse en un video hace poquito, en uno de estos TikToks y Reels que son necesarios para que se viralicen las cosas, acerca de aceptar las críticas. Y últimamente, con la transición profesional que hemos estado teniendo y ahora que Monse está conectada aquí en vivo, nos han hecho mucho la pregunta, mi querido Chris, de cómo recibir las críticas o cómo trabajar con las críticas, que hoy no quiero que sea la respuesta que tú me des porque quiero sacarte más jugo, pero es justo este tema de liderazgo que me comentas. O sea, no me define haber tenido 140 kilos hace 10 años, 15 años. No me define haberme fumado una cajetilla al día. Yo también lo hice y me ponía borracheras marca Diablo y hoy estoy aquí platicando contigo y puedo llevar a alguien a su mejor versión. Eso no me define. Pero ya aterrizando toda esta información que me dices, que nos compartes, alguien que quiere empezar a crear autoliderazgo, alguien que esté totalmente en un contexto en blanco, que diga, tengo pedos emocionales, tengo pedos mentales, tengo pedos profesionales, tac, 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 pero quiero, tengo esta hambre, ¿cómo arrancaría con el autoliderazgo, mi querido Chris? Ok, hay varios canales, no voy a decir que soy el único, evidentemente, pero soy el único, no es cierto, hay varios canales. Esto del temperamento, carácter y personalidad, hay mucha gente que da personalidad, hay, de hecho le llaman de otra manera, que es lo mismo, que es el eneagrama, que son, existen 9 personalidades diferentes. Estoy luego, existen los 7 temperamentos. ¿Qué tipo de temperamento es el más conveniente para un sistema? Ahora la contestamos, me encanta, ahora la contestamos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos saludos y a la gente que nos está viendo, de verdad que se están tomando el tiempo de estar. Uf, muchas gracias. Escuchando a dos locos. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que temperamentos, sí hay muy poquitas personas que lo dan, pero carácter solo hay uno. Por eso el proceso Camel que tomó Monse, y seguramente vas a caer en mis manos maquiavélicas algún día. Eso va a ser. Soy el único, por eso el proceso está patentado en México. Ahora, no quiere decir que conmigo solo puedes empezar el autoliderazgo, para nada. Busquen a Gurdjieff, a George Ivanovich Gurdjieff, que habla mucho de los temperamentos. Traten de buscar libros de la mano con eso. Por ejemplo, ya estaba listo y preparado. Hay uno que se llama Tipos Humanos, que dice eneagrama, okay. Pero lo que sucede es que, a ver, lo que emerge, la fuente, es en el año 1910. En el año 1912, para ser exactos, ya forman los 7 temperamentos. Después pasan muchos años y Rodney Cullen y Oscar Ichazo, un boliviano y un inglés,
empiezan a decir, es que la gente ya no se comporta tan, tan temperamentalmente hablando, tan instintivamente. Y entonces crean esta parte de las nueve personalidades que pimpea, tunea, salpimienta Claudio Naranjo, que es considerado como el padre de los temperamentos. En el año 1970 más o menos lo lleva a cabo, okay. Pero también falleció. Y entonces ya llega un joven mexicano llamado Cristian Marquín y dice, es que aquí se están puenteando algo. Aquí están brincando del instinto a la parte que desarrolla más tu parte racional. Y en medio hay algo que se llama carácter. Y entonces yo profundizo con el carácter y me doy cuenta que el carácter es la formación de tu temperamento. El carácter lo forma quien te educó. Se desarrolla en la socialización primaria, en la infancia. Entonces, ahí es, gracias a los madrazos que he tenido en mi vida, en el desarrollo de mi carácter, profundicé porque el proceso cambio está direccionado a el 50% de lo vivido y el 50% de lo aprendido de Cristian Marquín. Entonces, busquen libros de heptagrama, de eneagrama, de temperamentos, de personalidades. Ah, buenísimo. El 15 de agosto tengo en mis manos el libro del proceso KAME. De hecho, utilizo tu plataforma para... Me lo tienes que mandar autografiado, ¿no? Y aparte estamos en la misma ciudad, por supuesto. Le hacemos promoción. Entonces, y aparte vas a ir porque todas las personas que han tomado KAME o están cercanos a la filosofía de Killebrain van a estar invitados al lanzamiento. Entonces, ese libro va a tener absoluto autoliderazgo. ¿Qué es empatía? ¿Qué no es empatía? ¿Qué es rapport? ¿Qué no es rapport? ¿Qué es temperamento? ¿Qué es Killebrain? Ese libro lo va a tener. Ya les dije temperamento, ya les dije carácter, personalidad, y eso es lo que los va a llevar al autoliderazgo. Y hay una serie de ejercicios para encontrar tu mejor versión, para encontrar tu autoliderazgo. Pero eso tienes que saber cuál es tu temperamento. Entendiendo tu temperamento, sabes cuáles son tus debilidades y habilidades. Y de ahí podemos encontrar cómo alcanzar el verdadero autoliderazgo. Me encanta lo que compartes, Chris, porque nos das como la pauta para que cada quien pueda empezar a trabajar su propio autoliderazgo. Y desde mi óptica, yo todavía estoy en pañales y estoy en constante aprendizaje. No podemos ejercer liderazgo con los demás si no trabajamos nuestro autoliderazgo. Probablemente, y ahí tú como experto me corregirás, yo no tenía la definición de autoliderazgo, pero desde mi experiencia, experimento el autoliderazgo para poder ser congruente con las personas que nosotros estamos trabajando. Porque al final, en el proyecto o en donde nosotros nos desarrollamos, pues no existe jerarquías, jefes, todo lo que tú hoy ya sabes que nosotros hacemos. Y si no ejerzo un correcto liderazgo, o mejor dicho, si no ejerzo un autoliderazgo conmigo, no hay forma alguna de que pueda lograr que las personas se muevan de su lugar, porque no existe congruencia. Es decir, ¿cómo chingados te voy a seguir a ti si no existen estos parámetros para que tú seas alguien que pueda ser ejemplo para mí? Y me voy a desviar un poquito a la siguiente pregunta, porque justo cuando platicabas del eneagrama, yo di talleres de eneagrama. O sea, me devoré el libro de Rizzo Hodgson del eneagrama, y hice los talleres, hice los exámenes. Yo salí un 2 con alas hacia el 3, tengo la parte del 1. Me encantó el eneagrama, y ahorita que me dices, no quiero asumir que sea como tal lo mismo, porque al final no es lo mismo, pero tiene ciertas variables de las cuales se conforman, ¿no? Porque el eneagrama tiene los 9 tipos y puede ser alguien insano, puede ser alguien demasiado sano. Pero bueno, el otro tema del eneagrama luego lo platicaremos, porque es un tema que me trae muy buenos recuerdos y porque también marcó una pauta para poderme identificar. Y yo reconocí que era un 2 totalmente insano. Y para los que no conocen el eneagrama, el 2 es la persona que está totalmente en ayuda constante, ¿no? Y muchas veces se asemeja como a la... El ayudador. A la mamá mexicana, ¿no? De la mamá mexicana que siempre está en la cocina y limpiando, y mientras todos los hijos y el esposo estén bien, ella se puede quedar hasta el final. Y yo mucho tiempo estuve así. Yo fui un 2 totalmente insano porque prefería poner a los demás por encima de mí con tal de que ellos estuvieran bien. Y justo en el tema del coaching transformacional, que no es el tema que hoy estamos platicando, pude trabajar primero reconocer, aceptar y rediseñar esa parte de que yo estaba poniendo siempre a los demás por encima de mí. Y dije, hasta aquí ya no. Yo voy a estar siempre en contexto de servicio para los demás, pero primero voy a estar yo para estar pleno, consciente y completo y poder dar mi mejor versión. Pero esos son otros temas. Mi querido Chris, con respecto al autoliderazgo, ya nos explicaste cómo aprenderlo.
cómo aprenderlo. ¿De qué me puedo beneficiar de tener un correcto autoliderazgo? Primero, para mí, ¿cuáles serían los beneficios para alguien que quiera trabajar el autoliderazgo? ¿Y qué mejor que de manera profesional contigo? Y ya que nos puedas compartir cuáles son los beneficios para el ser, para el individuo, ¿qué beneficios él puede entregar a los demás a través de tener un correcto autoliderazgo? Ok, Mau. Voy a hablar primero por mí y luego por las personas que he tenido la oportunidad y el goce de entrenar. Y digo, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque todas las personas que quieran ser su mejor versión, los quiero cerca de mi vida. O sea, toda la gente que trabaje con darle su mejor versión al universo, y el universo hace que te regrese esa mejor versión del propio universo. Ahora, cuando yo entiendo perfectamente cuál es mi temperamento, por qué tengo el carácter que tengo y cuál es mi personalidad, entiendo perfectamente, absolutamente, cuáles son mis debilidades y debilidades. Yo te cuento tres, ¿no? Sobrepeso, morderme las uñas y fumar una cajetilla diaria. Cuando yo ya me doy cuenta perfectamente cómo puedo regularme hacia mi mejor versión, dije, perfecto, voy a dejar de fumar, voy a bajar de peso y voy a dejar de morderme las uñas. Y entonces empiezo a generar una planeación. Y literal así de, ok, ¿qué puedo hacer primero? Si yo ahora bajo de peso, me voy a recargar en el cigarro. Ok, ya logré bajar, ya logré mi peso, ahora mi segundo reto es el cigarro. Si dejo de fumar, ¿ahora en qué me recargo? En la comida. Entonces generé una estructura donde primero lo que hice fue dejar de fumar, me recargué en el peso, aumenté peso, cuando estaba listo, dejé el cigarro, ahora bajé de peso y después me dejé de morder las uñas. Entonces, cuando tú te conoces, por eso siempre digo, conócete, reconócete y crece. Cuando tú te conoces, sabes cuáles son tus habilidades y debilidades y entonces puedes trabajar para mejorar. Esto de las habilidades y debilidades te ayuda a tomar mejores decisiones, a que las consecuencias por tus actos sean mejores en las 5 áreas de tu vida, personal, profesional, social, familiar y de pareja. ¿Por qué? Aunque se escuche como difícil, es muy fácil, porque Mauricio, el experto en Decentra, o sea, tú eres la misma persona en todas tus facetas, con diferentes matices y tomas diferentes decisiones. Entonces dije, claro, no es que tengo que arreglar las áreas, no es que tengo que arreglar a mi domadora o a mis hijos, no, tengo que arreglarme a mí para después que mis decisiones me reboten de una manera eficaz, que sean unas correctas decisiones. Entonces, y esto lo quiero empezar a unificar con lo que decías del 2, del ayudador, efectivamente. ¿Qué es lo que tiene el Eneagrama? Y lo que decías es perfecto, se nota que sabes de Eneagrama. Cuando yo empiezo a trabajar con Eneagrama, también me doy cuenta que, hablando de los temperamentos a nivel empresa, hablan de una serie de 4 colores. Eres el color rojo, eres el color verde. O eres colérico, eres nostálgico, pero hay algo atrás. Tú, por ejemplo, no puedes identificar la personalidad de alguien tan solo de verlo como yo te estoy viendo a ti. El temperamento sí. Ok. Entonces, la personalidad tienes que indagar. La personalidad se vuelve un poquito como un entendimiento de quién eres o por qué eres como eres. Pero saber de tu temperamento sí habilita la parte de lograr evolucionar. Por ejemplo, en tu caso, y hay muchas similitudes porque yo también era un 2. En nuestro caso, nos cansamos de dar. ¿Pero de dónde viene? Viene de nuestro propio temperamento, que es más emocional. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros apoyamos demasiado. Lo que desea tu temperamento es el apoyo y lo que desea mi temperamento es el afecto. Entonces, cuando dices eso, dices, claro, ya sé de dónde viene. ¿Qué pasa con el Eneagrama o con las personalidades? Tienes que decir, ¿de dónde vendrá esto? Claro, así soy, pero ¿cómo lo cambio? Y ahí es donde se vuelve ligeramente frustrante. Tienes que trabajar mucho y decir, voy a poner límites para no darle todo a todos. ¿Por qué tienes ascendente en 3? Porque cuando pones tus límites, o en alas en 3, cuando pones tus límites, te conviertes en el triunfador. Porque entonces ya estás pensando primero en ti y luego automáticamente en los demás. Y antes solo pensábamos en los demás. Esto para que la gente pueda entender también qué onda con las personalidades y cuál es el enlace con el temperamento.
La personalidad, Mao, es la consecuencia del temperamento aunado al carácter. Es okay, el resultado. Okay. Entonces, cuando llegaste al número 5, ¿no? Llegaste al número 2, ¿cuál es la suma? 1 más 1 o 3 menos 1. Eso nos va a dar 2. Pero ¿de dónde viene? Lo que obtenemos con personalidad es el resultado. Pero saber cuál fue la fórmula es lo importante para encontrarnos y para poder modificar a nuestra mejor versión. Con esto contestando aunando en tu tema de por qué eres dos y que la gente comprenda un poquito y ayuda mucho a entendernos. Y el temperamento lo que hace es ayudarte a poder modificar. Entonces, cuando tú ya sabes cuáles son tus debilidades y habilidades con el temperamento y luego trabajas con ego, orgullo y culpabilidad que se generan en la infancia, entonces ahora sí logras ser tu mejor versión y tomas lo mejor de todos los temperamentos o de todas las personalidades, ¿no? Justo esa parte iba a llegar, me la quitaste la lengua, porque en la parte insana llego a caer en uno, que es perfeccionismo. Para los que no saben el enagrama, el 1 es el perfeccionador, el 2 es el que ayuda, el 3 es el competitivo, el 4 es el artista, el 5 es Steve Jobs, el 6 es como la persona súper leal, súper, pues sí, prácticamente leal, el 7 es el amiguero a todo lo que da, el 8 es el dictador, el autoritario, el Hitler, y el 9 es el hippie, el todo paz y amor. Entonces, no te quiero marear porque ni siquiera el tema es de anagrama, el tema es de autoliderazgo, de Equilibrain, de Kame, que ahorita voy a llegar a esas preguntas, pero de verdad que cuando, yo sé que todo no es lo mismo, pero me traes muy bonitos recuerdos porque cuando me clavé en el tema del anagrama me apasionó el conocerme. Y no solamente el conocerme, ahorita que estabas explicando esta información, dándole escucha activa, visualizaba un Lego, mi querido Chris. Y este Lego que tiene la estructura base y que de acuerdo al carácter, al temperamento, a la personalidad, al ego, al orgullo, a la culpabilidad, todo, vas quitando piezas y vas poniendo las piezas que mejor convengan en cada momento y no es por poner máscaras ni por vender una versión en cada ocasión, sino amoldas tu personalidad con lo que ya aprendiste, y corrígeme si estoy mal, por favor, que es lo que yo estoy interpretando de la información que tú me das, amoldas lo que tú ya estás aprendiendo, quites lo que no te está funcionando para en el lugar donde requieres enfocarte, compartas esa personalidad, no sé si estoy en lo correcto con lo que me compartes. Estás perfectamente en lo correcto y creo que eso que estás comentando voy a profundizar un poquito más para que el auditorio tenga mayor claridad. Y dos, tiene que ver con la pregunta que hizo la mujer, creo que se llamaba Ana, hace rato, que cuál es el temperamento que tiene el mejor liderazgo. Todos. Esa es la gran ventaja, es que hay algo base. El temperamento está dimensionado en tres grupos de características, Mau. Características racionales, emocionales y motrices. Pero hay otras personas que tienen más motrices, hay otras personas que tienen más racionales, hay otras personas que tienen más emocionales. Y es lo que asemeja y lo que justamente nos ayuda a poder diferenciar la base que son estas tres características, pero luego ya las tipologías, que son 7 tipologías diferentes. La gran ventaja que tenemos como seres humanos es que todos podemos ser nuestra mejor versión. Todos. Claro. Solo que yo, por ejemplo, no soy tan apto en las habilidades racionales. ¿Qué es lo que me sucedió? Yo soy más emocional. Yo empecé siendo un motivador, y un motivador me estoy refiriendo literal al mesero. Hola, ¿cómo estás? Pásale, bienvenido. ¿Cómo te estoy atendiendo? Fíjate cómo el temperamento está súper marcado. Por eso tú también incursionaste en los alimentos y bebidas, porque tu temperamento tiene muchas más cargas emocionales que has ido trabajando las otras dos, las motrices en el ejercicio y las racionales, tomando entrenamientos, certificándote como coach, etcétera. Cuando yo empiezo a trabajar con las cosas racionales que yo no traigo, entonces mi temperamento trae en menor cantidad, y entonces lo que hace es que me empiezo a equilibrar y tomo mis decisiones en un 33.3% de mis capacidades emocionales, racionales y motrices. Entonces todos los temperamentos, todos pueden llegar a ser su mejor versión, todos, entendiendo que eso es lo que, eso es, por eso es que en el momento que yo entreno con el proceso Kame, me tocan los 7 temperamentos, me ha tocado todo tipo de temperamentos, todo tipo de personalidades, todo tipo, me ha tocado gente que se quiere suicidar, me ha tocado gente inmersa en el tema de las criptos, o sea, Semonce, gente que es maestra, que vende Natura, CEOs, gente que es
O sea, tengo un chavo que está, o sea, es un crack, tiene 32 años y es conferencista y está haciendo un Ironman, y tiene empresas ya en Hong Kong. O sea, me toca ver de todas las personas, y todas las personas tienen esta capacidad, este alcance de poder ser su mejor versión. Todos tenemos, no importa si tienes o no tienes carrera universitaria, no importa si se murió tu papá o no, no importa si tuviste problemas de niño, si tuviste dinero, si, todos podemos equilibrarnos. Entonces, totalmente. Con esto quiero identificar, o que la gente pueda identificar desde lo que decías del 2, cómo empiezas a tomar lo mejor de todos los temperamentos cuando logras encontrar el equilibrio, cuando logras trabajar el equilibrio. Chinga, Chris, nos van a hacer falta horas para seguir platicando, y me encanta el comentario que da Coral Cetina. Buena plática, dos buenazos. Definitivamente, mi querido Chris, te voy a requerir invitar de nueva cuenta para continuar del tema. Me quedan dos preguntas más antes de finalizar, o una que va de la mano con la otra, y eso ya es totalmente para que la gente conozca acerca de ti y nos puedas compartir todo lo que estás haciendo y cómo dar contigo y demás. Pero justo lo que compartes, me identifico totalmente contigo, porque así como yo estuve metido en el tema de los alimentos y bebidas, también fui animador en salchichonería, literal, de los que me entregabas el ticket de salchichas food y yo te daba algo. Fui decán de botellas de licor, de cigarros en los antros, saludando. O sea, todo el tiempo estaba con esta parte emocional, como tú bien comentas, de motivador. Aunado a una carrera de modelo que tuve prácticamente desde los 7, 8 años hasta hace poquito. Entonces, todo el tiempo era esto. Y justo estás diciendo que la parte racional y la parte motriz las fuiste equilibrando. Y es totalmente lo que a mí me pasó. A mí me encanta el deporte, me encanta hacer ejercicio. Para mí ha sido pieza clave para mi crecimiento personal, pero no tengo el talento. Jugué fútbol americano muchos años y nunca me destaqué por ser el mejor jugador. No hice ningún otro deporte, entonces, pero me gusta verlo. No, no soy futbolero, ni mucho menos, pero me gusta apreciar el tema del deporte en general. Y el tema racional, fui estúpidamente malo en calificaciones. Terminé la preparatoria con 6.4, 6.5, ya ni siquiera recuerdo. Era un barco, me encantaba salirme de clases. El último año en preparatoria fui el presidente de la sociedad de alumnos y tenía ciertos beneficios, entonces aprovechaba esos beneficios para no estar en clases y salirme e iba por el café del maestro y ya no regresaba. Y no, hoy no voy a platicar de mí, pero me viene a la mente todos estos recuerdos de la parte racional, si estoy en lo correcto, y la parte motriz, porque siempre mi fuerte fue la parte emocional. Así como me ves, yo soy corazón de pollo también. Entonces, fui equilibrando a través del conocimiento, a través de los libros, a través de los entrenamientos, y fui puliendo mis habilidades motrices para hoy. No te voy a decir que estoy equilibrado, pero buscar casi siempre esa congruencia. Entonces, me traes muy buenos recuerdos de muchas cosas de mi vida que me han marcado y sumado, mi querido Chris. Me encantaría seguir platicando contigo, pero quiero que la gente conozca qué es CAMES, que es Equilibre, porque son tu marca, es tu identidad, es lo que hoy le estás dando al mundo y lo que hoy es tu pasión y lo que les puedes aportar valor, y yo voy a estar ahí contigo. Eso es una total realidad. Pero quiero que los que nos están escuchando hoy, mañana y posteriormente sepan qué es CAME y qué es el Equilibre, y por supuesto, cómo dar contigo más allá de tus redes sociales, por favor, mi querido Chris, ya para cerrando esta sesión. Muchas gracias, Mau. Equilibrain es la filosofía de vida que, como el nombre lo dice, equilibrio y cerebro, es entender cuáles son tus habilidades y debilidades, conociéndote, reconociéndote para crecer. Porque muchas veces no nos queremos reconocer, no nos aceptamos con debilidades, o porque preferimos las habilidades, o preferimos estarnos viendo y compararnos con el de enfrente. Es una filosofía que creé con mi domadora, es una filosofía que, de hecho, ella y yo tenemos tatuado en este brazo, donde hablamos un día, en un domingo, sobre que la naturaleza del ser humano es venir de un equilibrio, de los componentes de dos personas, y que cuando naces, naces en dos piernas. Pero lo que sí es seguro es que vienes de dos personas, de los componentes de dos seres humanos. Naces con este equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando naces? ¿Qué pasa si perdiste una pierna? Nos vamos adaptando. Silla de ruedas, muletas. Entonces, yo dije, no, es que yo quiero que la gente conozca este proceso natural con autoconocimiento y que no se vaya adaptando. Nos vamos adaptando ante los golpes de la vida. Fíjate, si por este camino
no te golpeas, sigues por ese camino, pero si por este camino te golpeas y dices, ay, no es por aquí, y entonces cambias de camino. ¿Qué pasaría si tú identificas desde pequeño que por este camino no vayas porque no eres bueno escalando? Eres bueno yéndote para abajo. Eres bueno siendo una persona que brinque en lugar de escalar. ¿Pero quién te dice eso? Nadie. ¿Abres los ojos? Ay, este es mi papá, este es mi mamá. ¿Vas a estudiar en esta escuela? Ok, vas a hacer esto y tienes que hacer el otro y después te tienes que hacer licenciado o salir de la prepa sin ninguna reprobada, ¿no? No sé. Al final, Equilibrain es una filosofía de vida sobre el autoconocimiento para que tú puedas tomar las decisiones de forma equilibrada. Y es una comunidad hoy que ya somos más de 300 personas en 2 continentes porque cada persona que ingresa al proceso CAME se vuelve dentro de esta filosofía Equilibrain, se vuelve parte. De ahí se desprende el proceso CAME. CAME viene de cambio mental estratégico. Que la verdad es que es un nombre, empezó siendo un nombre de entrenamiento de empoderamiento personal. Dije, no, eso, aparte que se escucha muy, ay, vamos a ser todos felices. Dije, no, quiero que sea un nombre que tenga que ver con mi nombre profesional, que es estratega mental en alto rendimiento. Dije, claro, cambio mental estratégico. Por eso se llama CAME. CAME es un proceso de autoliderazgo que dura 10 sesiones nada más. O sea, si yo no cambio tu vida en 10 sesiones, no estoy haciendo un buen trabajo. Porque también venía de ver muchos procesos de liderazgo, de cómo el que vende procesos de liderazgo es el que a mí me está tratando de vender su proceso. Entonces no eres tan líder, porque si en tu proceso de liderazgo, estoy siendo muy injusto, incluso conmigo, porque dije, no, es como tener un nutriólogo gordo. O sea, yo no puedo... Y antes de crear CAME, que fumaba, que pesaba 140 kilos, decía, voy a dar risa. ¿Cómo voy a? Yo te voy a hacer tu mejor versión con 140 kilos. O fumando, o mordiéndome las uñas. No, bro. Tienes que empezar a trabajar contigo. Entonces dije, quiero crear un proceso que tenga garantías cualitativas y cuantitativas de cómo tomas tus decisiones. Entonces hoy CAME tiene una plataforma completamente racional, donde puedes ir viendo en porcentajes cómo tomas tus decisiones. Imagínate la locura que te estoy platicando. No, está entonces, poca madre, por eso quiero estar. Es un proceso que está avalado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que me costó mucho trabajo que lo avalaran. Es un proceso protegido ante el INPI y es un proceso avalado ante el INDAUTOR. Es un proceso donde yo tuve la oportunidad de entrenar a psicólogos, coaches, gente desde los 15 años, gente que se ha intentado suicidar o que estaba con pensamientos suicidas porque no se conocen. Imagínate de este mundo si todos tuviéramos autoconocimiento. Charles Manson, el asesino más imponente serial, el asesino serial más imponente de la historia, que ya no sé si es más imponente porque ya hay mucho loco, fue la inspiración de los dos chavitos de Columbine. Totalmente, claro. Los dos fueron para el chavo de Melbourne, Australia, y para Salvador Ramos. Todos tienen el mismo temperamento. Entonces imagínate, Vladimir Putin tiene el mismo temperamento que Donald Trump y observa, son cuadrados y quieren el poder y la autoridad. Si el autoconocimiento se diera desde chicos, podrían evitarse suicidios, drogas, alcohol, etcétera. Eso es lo que tiene CAME. CAME es un proceso de autoliderazgo donde al mismo tiempo obtienes entrenamiento, capacitación y terapia breve. Esto quiere decir, a mí me purgaba que fueras a dar un entrenamiento y te decían el entrenamiento, pero no te daban la herramienta. Y yo, oye, pero yo quiero también poder adoptar esto en mi vida. CAME lo tiene. Yo te enseño la herramienta, pero te enseño que lo utilices en tu vida y también hay terapia breve. Entonces tiene todo esto. Dime, por favor, porque de eso se trata, porque es aprender y aplicar. Eso es liderazgo. No, o sea, sería demasiado egoísta que todo lo que estás aprendiendo, claro, una caja hermética solo es para mí. Eso no es liderazgo. Y sabes qué me desesperaba también, la neta, aquí en corto, bueno, ni tan en corto, es que a mí me desesperaba estos procesos de certifícate en 9 meses. No, yo quiero ser feliz ya, brother. O sea, esta certificación son 5 módulos de 3 días a la semana, 3 viernes, 1 cada mes. O tienes que ir hasta casa del carajo porque el ponente, dije, no, esto empezó antes de la pandemia, yo lo iba a hacer por Skype, pero al final se cruzó, Zoom ni existía. Entonces, también hay otra cosa. Yo, como fumaba y tomaba las certificaciones como alumno, decía, esta herramienta está buenísima, carajo, ¿por qué no me puedo fumar un cigarro? Y dije, quiero crear un proceso que si alguien se quiere fumar un cigarro o echar una chela mientras sean horarios que se puedan dar, lo haga y que lo disfrute al máximo. Es un proceso donde el usuario no necesita anotar nada. Porque yo también era de, ahí me tenías como idiota anotando todo lo que, o sea,
Espérate, pero le decía al ponente, es que eso no lo escuché. Aquí, imagínate, no necesitas anotar nada. Este proceso es el 50% de lo aprendido de Cristian Marquina, que estoy hablando de más de 20 certificaciones, y el 50% de lo vivido de Cristian Marquina. Entonces, es un proceso en Zoom, ya viene el libro, viene el proceso descargable, el año que viene se convierte en certificación. Entonces, hay muchas, muchas cosas que se podrán hablar de Kame, y yo feliz de que la gente encuentre su mejor versión y su autoliderazgo. Cris, hay un chingo que seguir platicando. De hecho, públicamente quiero invitarte a que próximamente nos platiques exclusivamente de Kame. O sea, yo, aparte de feliz, porque cambió mi vida, Mau. Mejoró la relación con mi domadora. Hoy te puedo decir que amo mucho más a mi mujer que cuando empezamos. Porque hoy entiendo cuáles son sus debilidades y habilidades. Entonces, alimento sus no debilidades. Y ella igual. Entonces, hoy en día estamos así. Mi hija de 14 años, vamos a empezar a dar conferencias en su escuela el año que viene, hablando de la importancia en la comunicación de un padre y su hija, entendiendo su temperamento y entendiendo quién es. Entonces, cuando tú entiendes quién eres, te vale madre lo que opinen de ti, estás enfocado en ser feliz, eres productivo, te va mejor, y no te lo digo de verdad, entren a Cristian Marquina en Mar, en la fanpage, y vean lo que la gente escribe. Y me encanta ayudar a que la gente trascienda, porque aparte me hace trascender a mí. ¿De qué manera? Que mi temperamento es alguien que da afecto y que quiere recibir afecto. Entonces, ayudar a la gente con este proceso, pues lo que hace es propulsar su felicidad y estar con la gente que más ama y con la gente que quitarse de estupideces como culpabilizarse, o sea, culpabilizar claro. A la gente que lo educó. Entonces, yo feliz y de verdad muy honrado. Gracias, y privilegiado que me hagas partícipe con tu gente. No, y aparte quitarte ego, orgullo, culpa, prejuicios, 20,000 cosas que solamente nos ponen piedras en la mochila y demás. Cris, ya para ir cerrando, dos grandes amigos y socios, Cindy y Aaron Martínez, quieren saber más. Así que ya les voy a pasar el dato a mi querido Cristian. ¿Algún otro mensaje breve ya para ir cerrando con la audiencia? ¿Algo que quieras compartir y transmitir antes de ya dar por finalizada nuestra octava ocasión de nuestro podcast de Inspira Sin Fronteras, mi estimado Cris? Yo tengo de Kame, al final soy un libro abierto, lo que quieran saber, donde yo pueda sumarles, donde yo pueda aportar, tú lo sabes, aquí estoy, lo que ustedes necesiten. Quiero agradecerles, yo tengo una frase que siempre utilizo en redes, que es agradecido, siempre agradecido. El que se tomen el tiempo de ver este par de locos, una hora, brother, o sea, no es como ya contamos un chiste y ya nos fuimos, una hora, con tantas cosas que ver, con una familia que nos está esperando en casa o que está a un lado, que se hayan tomado el tiempo de estar aquí, de preguntar, de reconfortarnos, de echarnos una porra, de verdad es invaluable, porque lo más importante, aunque se escuche muchas veces, es tu tiempo y con quién lo pasas. Totalmente. Entonces, el haberlo pasado con nosotros esta hora, muchas gracias a todos. Gracias, mi querido Cris, y definitivamente te vamos a volver a tener. Y ya para ir cerrando este programa, como bien dijo mi estimado Cristian Marquín, al cual le agradezco infinitamente, y de verdad que es un gran ser humano y no tardó ni 20 segundos en aceptar mi invitación. Así que te agradezco enormemente, Cris. Y nos pueden escuchar, nos pueden ver, repito, a través de todas nuestras redes sociales. En Spotify estamos como Inspira Sin Fronteras Podcast. Este va a ser el octavo episodio de muchos más que vamos a estar teniendo. En YouTube y en Facebook nos pueden encontrar como Mauricio Cuevas Aruesti. En Instagram y en TikTok. Aclaro, TikTok no me pongo a bailar, por favor. No esperes bailes de mí. No esperes chistes de mí. No esperes voces en off de mí. Doy contenido de valor. Me puedes encontrar también como Mauricio Arvesti. Así que nos vemos en la siguiente emisión. Mi querido Cristian, no te me vayas del StreamYard. Les mandamos un abrazo a todos con muchísimo cariño. Y si hay algún tema o alguien que quiera venir a este programa a ser entrevistado o a platicar conmigo, por favor, mándame un mensaje directo y me va a dar muchísimo gusto por poder compartir escenario contigo. Nos vemos en la siguiente emisión. Abrazo grande a todos. Bye bye. Muchas gracias. Equilibrain.